Nuestra investigación surge a raíz de rescatar el trabajo de la mujer nariñense que vislumbra las tradiciones y cultura como fuente de potencial artístico, histórico y cultural para motivar e impulsar nuestro arte, cultura y tradiciones y así poder transmitirlas a las generaciones de niños y niñas que nos representan y simbolizan nuestra región del sur del departamento de Nariño. También impulsar economía y así lograr que las mujeres se empoderen de sus derechos y con su participación en diversos talleres, foros, ferias y capacitaciones, comiencen a transformar la cultura patriarcal que ha permitido el sostenimiento de la discriminación en las diferentes esferas sociales, laboral, política, económica, familiar, comunitaria, relaciones desigualitarias de poder y en consecuencia la violencia de género. Lo hemos denominado la mujer nariñense, fuente de potencial artístico, histórico y cultural, y sus tipos de emprendimiento. A través de la historia se puede evidenciar que la mujer nariñense ha estado presente y ha sido protagonista del desarrollo del trabajo artesanal, involucrándose en actividades como la producción artesanal, textil y alfarera. Lo hicieron cubriendo con barro los canastos de junco que también fabricaban ellas y metiéndolos al fuego hasta que se quemaran. Así obtuvieron las primeras vasijas de cerámica que sirvieron para transportar agua y para cocinar. Incursionaron en el trabajo del tejido, fabricando su propio vestuario y accesorios. Estos trabajos se destacan por la habilidad y precisión con la que fueron elaborados, que en la actualidad no se han podido imitar e incluso ni la tecnología los ha podido superar. Por lo anterior, se puede evidenciar la importancia que ha tenido la mujer a lo largo de la historia en lo artesanal y cultural. En el capítulo 2, la cual hemos denominado estrategias metodológicas que impulsan el trabajo de la mujer nariñense, dentro de este hemos visto que la principal estrategia que impulsa el trabajo de la mujer nariñense son las ferias artesanales que se realizan a nivel territorial, departamental, nacional e internacional. Un claro ejemplo es la 14ª feria artesanal, la cual se dio en Pasto, por la reactivación económica y fue en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. También no podemos dejar a un lado esta Expo Frontera, Feria Binacional, las cuales desarrollan y mejoran el sector artesano, promoviendo su revalorización en el mercado como actividad económica y producto cultural de las mujeres que realizan esta labor. También abre y fomenta nuevos canales de distribución y comercialización para los productos artesanos. Y por último, ayudan a fomentar y consolidar el empleo en este sector. Otra estrategia que también hemos identificado es que todo lo relacionado con la cultura y el arte debe ser incluido en la educación primaria, porque forma parte intrínseca del ser humano, ya que es el medio a través del cual se puede comunicar y expresar sus pensamientos y sentimientos. En el capítulo 3 queremos resaltar las historias de vida de las mujeres artesanas del departamento de Nariño. Durante el proceso de trabajo de campo, donde se aplicó entrevistas a las mujeres artesanas, la mayoría afirmó ser de escasos recursos, lo que conlleva a trabajar arduamente en su oficio que es el arte, sin dejar a un lado que también trabajan por amor y pasión, ya que esto ha sido inculcado de generación en generación y no les gustaría que la tradición de arte y cultura se dé por perdida. Algunas de las mujeres artesanas manifestaban que mediante este oficio podían enseñar a las nuevas generaciones el aprovechamiento del tiempo libre en la elaboración de diferentes artesanías y que no sean esclavos de las tecnologías y malos hábitos, aportando para sus vidas ingresos económicos y buena salud mental, como también permitiendo que estos oficios perduren a través del tiempo y sean transmitidos de generación en generación.
Un gran porcentaje de las mujeres artesanas entrevistadas coinciden en que son madres cabeza de familia y sus ingresos económicos son bajos, lo que no ha impedido que se conviertan en mujeres emprendedoras y amantes de su oficio artesanal.